Siempre con la democracia, siempre con los votos. Es por eso que el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas aliadas han presentado 23 candidatos y candidatas a las elecciones de gobernadores. Candidatos y candidatas que combinan experiencia y juventud, que combinan todo lo aprendido durante estos 18 años y una energía nueva, adicional, para empujar y mirar hacia el futuro. El partido quiere decir en esta rueda de prensa que respalda absolutamente a sus 23 candidatos y que llama a toda su militancia, a todas sus estructuras, a no dar un día de descanso y a conquistar las gobernaciones para la paz. Ahorita nos vamos a debatir entre si elegimos candidatos de la guarimba o candidatos para la paz, para el futuro, para concentrarnos en los problemas concretos de la gente. Es por eso que hemos presentado la candidatura de un gran compañero, camarada, profesor universitario, como es Miguel Rodríguez, para el Estado Amazonas. La candidatura de otro maestro de la política, de la vida, siempre leal a la patria, como es la candidatura del maestro Aristóbulo Isturi para el Estado Anzuategui. La candidatura de un general de la patria, trabajador. Marcos Torres para el Estado Aragua. La candidatura de otro compañero, patriota, leal, soldado, como es Ramón Carrizales para nuestro amado Estado Apure. La candidatura de otro general de la patria, muy trabajador, muy honesto, como es la de Justo Noguera Prieti para el Estado Bolívar. La candidatura de otro gran camarada, hermano del comandante Chávez, Argeni Chávez. Para el Estado Barina. La candidatura de una mujer joven, trabajadora, Margot Godoy, para el Estado Cojedes. La candidatura de un gran compañero, quien viene de tener una extraordinaria experiencia como alcalde de Puerto Cabello, el compañero Rafael Lacaba, para el Estado Carabobo. La, la candidatura de la compañera doctora, doctora del pueblo, gran mujer, extraordinaria gobernadora, Lisette Hernández para el estado del Tamacuro. La candidatura de un joven, cultor, poeta, gran dirigente, que a pesar de su juventud, una extraordinaria experiencia en la política venezolana, lo conozco desde que era dirigente estudiantil, el compañero Víctor Clark, para el estado Falcón. La candidatura de un gran... Joven también, alcalde, extraordinario alcalde, deportista de voleibol de playa, José Vázquez para el Estado Huárico. La candidatura de una mujer, la primera almiranta de la historia republicana, la primera ministra de Defensa, la primera ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez para el Estado Lara. La candidatura de otro extraordinario alcalde con extraordinaria gestión. Rafael Calle para el Estado Portuguesa. La candidatura de Héctor Rodríguez para el Estado Miranda. La candidatura de un joven quien viene de ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la ULA con una extraordinaria experiencia en funciones públicas. Un joven humilde como es Jason Guzmán para el Estado Mérida. La candidatura de la compañera valiente, líder de los pueblos indígenas y Elisa Santaella para el estado Monagas. La candidatura de un valiente, como lo merece el valiente pueblo del estado Táchira, el capitán José Biel Mamora para el estado Táchira. La candidatura de otro gran general, patriota, defensor de nuestra tierra, Rangel Silva para el estado Trujilla, Trujillo. Otro joven para este amado y muy chavista estado un joven también que viene de la dirigencia estudiantil, con gran experiencia en distintas responsabilidades que le ha dado la revolución y en todas ha salido airoso, el compañero Edwin Rojas para el Estado Sucre. La candidatura de quien, de quien sin duda alguna, es uno de nuestros mejores gobernadores, por como lo mida, en gerencia, en eficiencia, en criterios de seguridad, también viene de filas militares, el gran compañero Julio León Heredia para el Estado Sucre. Yaracuy, otro extraordinario gobernador, ha transformado radicalmente su estado, como es el general Jorge Luis García Carneiros, un compañero que viene del 4 de febrero, patriota, como es Francisco Arias Cárdenas para el estado Zulia, y el general en jefe, el cacheroso Mata Figueroa, para el estado Nueva Esparta. Como ustedes pueden ver compañeros, compañeras que componen un equipo perfecto, cívico-militar, con experiencia, con juventud, con gran energía, todos de estratos sociales humildes, que conocen a profundidad nuestro pueblo, que aman a profundidad esta tierra.